Los deportes con Dani Rentería. Ya está Dani Rentería con nosotros. Nos vamos tantito de la conexión del Facebook Live. Regresamos en unos minutos más. Dani Rentería, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Felicidades a todos los padres. Felicidades Dani. Felicidades, sí, cierto. Gracias. ¿También? Yo no soy papá, pero muchas felicidades a ti, Dani, y a todos muchas en gracias, casa. Gracias, gracias. Sí, por supuesto que sí, que pasen un día maravilloso. Y también a las madres que son padres a la vez. Oye, también, ahorita veía un meme de... ¿Sí? ¿De de esta, de cómo se llama la que canta, la de señora, ahora? Señora. A ver, déjaselo paso a Brenda. Ajá. Para ver si lo puede poner en la pantalla. ¿Pero de quién es? Ah, de Denise de Calaf. Ah, claro, pero claro, miren, claro. A ver si lo pueden poner en la pantalla ahorita. La de señora, señora. Sí, sí, dice, claro, claro. Uy, qué pena. Para ustedes no hay canción. Qué sí, bárbaro. Tiene toda la razón. Bueno, cada rato nos dedica la de Paquita, la del barrio. Entonces... Bueno, oye, para quien no hubo compasión, es para la selección de Cuba en el partido de la Copa Oro, que México golea 7-0. Con todo respeto, evidentemente, para Cuba, pues sí, se trató prácticamente de un interescuadras de la selección mexicana, de un tiro a gol, con un porcentaje de posición del balón del 98.10, me parece, decía las estadísticas del partido. Es decir, no tuvo el balón prácticamente la selección caribeña. Y México, con Uriel Antuna, que fue la figura, fue el jugador más valioso del partido, anotando 3, con Raúl Alonso Jiménez, con Diego Reyes, que también anota el tercero, Jiménez el 5-0, Alexis Vega, ahí lo vemos, con el 6-0, y Antuna cerrando la cuenta con el 7-0. El equipo mexicano entonces está empezando bien esta Copa Oro. Veremos qué sucede en el próximo partido. Por lo pronto, sí, no es parámetro este partido para señalar ni echar las campanas al vuelo, ni decir que México, evidentemente México tiene que ganar esta Copa Oro. Tiene que ganar, así como usted lo escucha, debe ganar esta Copa Oro, no hay más. Sin embargo, lo complicado vendrá quizá en las semifinales, cuando enfrente a Costa Rica, cuando enfrente a Estados Unidos, pero aún así me parece que México, en esta etapa de transición con Gerardo Martino, debe avanzar en la Copa Oro. Y vamos a escuchar lo que dice Gerardo el Tata Martino, el técnico de la selección mexicana, hablar acerca de Antuna, este jugador que anota 3 goles y dice: calma, señores de los medios de comunicación, mucha calma, no me lo desubiquen. Así lo dijo. Mira, sinceramente, lo primero que le diría es: no escuches demasiado, no entres tanto en las redes sociales, no veas demasiados programas, porque seguramente no seremos nosotros acá adentro quien lo desubiquemos al chico. Seguramente nosotros siempre tendremos palabras que tengan que ver con la calma, en un rendimiento malo y en un rendimiento superlativo, pero para alguien que recién empieza no es nada más ni nada menos que una buena noche. Yo lo que sí les pediría a ustedes, ojo en el lugar en que ubican esta actuación de Uriel de hoy, sean cuidadosos porque por ahí los futbolistas, sobre todo jóvenes, pueden llegar a confundirse. Seamos cuidadosos entonces con los adjetivos hacia Uriel Antuna, este jugador mexicano joven que apenas está iniciando su carrera, cierto, estuvo en Europa, ahora está ya en los Estados Unidos en la MLS, tiene gran futuro, salió de Santos y evidentemente que tiene calidad, pero habremos de llevarlo con calma porque, pues sí, tiene razón el técnico Gerardo Martino. De pronto los medios de comunicación nos vamos de bruces ante un jugador cuando tiene un tipo de actuaciones como las que tuvo Antuna, pero también hay que ponerlo en contexto ante quién enfrentó y las facilidades que tuvo México en este partido. Vámonos a la Copa América porque Brasil el viernes sufrió, sobre todo en la primera parte, pero termina ganándole a Bolivia 3-0. Ya en el segundo tiempo, en 5 minutos, le dio prácticamente la vuelta al partido.
pero sí hubo incluso abucheos, silbidos para la selección de Brasil ahí en su país, en el Morumbí, donde evidentemente Brasil es favorito en esta Copa América de fútbol. Y ayer, qué raro, qué sensación tan extraña, el ver por un lado la Argentina contra Colombia y por otro lado a México después contra Cuba, cuando México debería estar jugando la Copa América, cuando tendría que estar ahí. Sin embargo, bueno, pues esta es la zona de la CONCACAF donde debe jugar México. La CONCACAF dijo: no, señores, ustedes deben estar aquí con la CONCACAF y no pueden jugar la Copa América. Pero Brasil, entonces, ayer 3-0 a Bolivia con anotaciones de Coutinho en dos ocasiones y Everton. Venezuela y Perú empataron a cero también en el otro partido celebrado. Y Argentina, uno de los partidos más esperados, sí, pierde 2-0 con Colombia. No, con todo y Messi, ¿no? Con todo y Messi, que otra vez, como ya es costumbre con la selección de Argentina, pues todavía no da el do de pecho, todavía no se le ve lo que realmente es, un figurón, una estrella superlativa. Qué de golazo, esta. Sí, golazo. ¿Y de quién crees? De Roger Martínez, jugador de las Águilas del América. ¿Ah, es el de las Águilas? Es el de las Águilas del América. Mira, sí, señora. Varios jugadores del fútbol mexicano están, sí, en esa copa. Guido Martínez, está él, Roger Martínez, está Guido Pizarro de los Tigres. Está también. Hay varios en la de Ecuador y en la de Chile. Hay y en cerca la de 22 elementos que juegan en la Liga Mexicana, que están en diferentes selecciones. Eso le da mucho lustre a la Liga Mexicana, muchísimo, la verdad. Muchísimo. Y es, de hecho, la Liga Mexicana es la que más aporta en esta Copa América. Ah, mira. Es la liga que más jugadores aporta en la Copa América. Mateus Uribe también estuvo en este partido. Lo cierto es que Argentina pierde 2-0 con Guido Rodríguez también, que jugó un buen partido, aunque abandonó el terreno de juego. Colombia 2-0. Entonces, Argentina, la albiceleste, allá en la Copa América de fútbol que se juega en Brasil. Y para hoy, dos partidos también, uno de ellos me parece muy muy interesante, el de Uruguay contra Ecuador, y también tendremos el de Paraguay contra Qatar. Qatar, que es un invitado, ahí debería estar México, reitero, está Qatar, entonces estará enfrentando a Paraguay y Uruguay estará haciendo lo propio con Ecuador en los partidos de este domingo en la Copa América de fútbol. Y siguiendo con información de México, pero de la selección sub-22 que está en el torneo de las Esperanzas, el torneo de Toulon. Bueno, finalmente conquista el tercer lugar esta selección de Lozano y Sebastián Jurado, el portero del Veracruz, atajando dos disparos desde la tanda de penaltis, porque el partido había terminado 0-0. Se fueron a la tanda de penaltis para definir el ganador, y Sebastián Jurado, con un par de atajadas extraordinarias, logra el equipo de México traerse ese tercer lugar. Así que felicidades a estos jóvenes de 22 años, muchos ya jugando evidentemente en la primera división, pero es el proceso. Después habrán de jugar los Juegos Panamericanos y buscar el boleto también para los Juegos Olímpicos, pero por lo pronto el equipo mexicano tercer lugar allá en el torneo de Toulon, en 4-3 a Islandia, y México es tercero con una muy buena actuación de Sebastián Jurado. Tenemos también información acerca de, hablando de jóvenes, de Diego Lainez, este joven de 19 años, quien está en el Betis de España. Bueno, pues ha sido señalado entre 100 jugadores más jóvenes, todos ellos menores de 21 años, para ganar el reconocido trofeo Golden Boy. Tutto Sport dio a conocer que Diego Lainez es uno de los futbolistas que tienen amplias posibilidades de ganar este trofeo. Lainez, 19 años, 12 partidos en la Liga de España, así que ahí está otro de los jóvenes, aunque es cierto que todavía no ha podido consolidarse en el fútbol de España. El técnico, de hecho, ha señalado que todavía no está listo para ser titular, para estar en el fútbol europeo, pero ha tenido chispazos. Y es un joven, retomando las palabras que decía Tata Martino, es un joven al que también habrá que llevar con mucha mesura en cuanto a elogios, en cuanto a ponderaciones que de pronto se le dieron en los medios de comunicación en México y en otras partes del mundo. Incluso lo señalaban ya como el Messi mexicano. Calma, y el joven habrá de expresar el fútbol que tiene, pero a su debido tiempo. Y quien ya expresó todo lo que tiene y más es el Chucky Lozano. 56 millones de dólares están en la mesa del PSV para que el Chucky Lozano se vaya a
jugar al Nápoles y en cualquier momento se haría oficial esta contratación ya del futbolista mexicano, 56 millones de dólares, en lo que va a ser una reestructuración del Nápoles de Italia y empezando con el Chucky Lozano, a quien señalan le van a comprar algunos jugadores que justamente se acoplen al mexicano para hacerlo brillar en Italia. Estaría ganando 5 millones de dólares por año, de una firma de 5 años, 5 millones de dólares al año, y firmaría por 5 años, se dio a conocer. Esas serían las cifras que ganaría este jugador mexicano en caso de irse justamente allá al Nápoles de Italia, que ya está muy cerca. En el fútbol mexicano siguen noticias, sigue dándose el fútbol de estufa para lo que viene. Veracruz, por ejemplo, Veracruz, uno de los equipos que estuvo en el ojo del huracán en la pasada semana del fútbol, donde este hombre, Enrique Mesa, tiene ante sí un gran reto de poder catapultar este equipo de Veracruz, poner orden. Por lo pronto, se le ha cubierto ya el sueldo a la mayoría de los jugadores. Había por ahí alguna información de que no habían querido entrenar, de que se habían reunido por falta de pago. Finalmente sí hubo esa reunión, entrenaron, sí, platicaron y se llegó a un acuerdo, y el equipo de Veracruz entonces seguirá con los trabajos de pretemporada bajo el mando de Enrique Mesa, a quien faltaba que le pagaran de alguna manera, es a otros empleados del club, pero todo se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido, señaló la directiva. Y hablando también acerca de otros temas de la NBA, pues sí, después de conquistar el título el equipo de Toronto, bueno, pues los festejos continúan y se espera el desfile también que no han podido realizar el equipo de Toronto, un título inédito que lograron justamente en la NBA. Y Mariana Juárez, hablando de boxeo, venció por decisión unánime a Diana La Bonita Fernández. Mariana Juárez entonces retiene el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Anoche, Mariana La Barbie Juárez sigue levantando títulos y hace con el del gallo del CMB al vencer a Diana La Bonita Fernández. Y nos despedimos con esta anotación de hace 33 años. México 86 contra Bulgaria. Javier Aguirre la pone alta y Manuel Negrete define así para el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo. ¿Hace 33 años hoy? Día del Padre, sí, el 15 de junio. Fue ayer domingo. Fue ayer. Ayer. Pero en esa ocasión fue un domingo. Sí, claro. Ajá. 33 años, el gol más bello de acuerdo a una votación de hace un año aproximadamente que se hizo esa votación, donde el público en el mundo eligió a este gol. Que los argentinos se enojaron. Se enojaron, porque sí. Decían que en ese mismo mundial el mejor gol lo había hecho Diego Armando Maradona con ese desde la media cancha a Inglaterra. ¿Ah? Ajá. Pero aquí, bueno, al correr el tiempo ha señalado la FIFA y bueno, que se determinó por el gesto técnico. Sí, no. Primero al momento de recibir, sí, el cuando balón. Lo recibe, cuando mata la pelota. Ajá. Se quita el defensa, toca para Javier Aguirre. Javier Aguirre le regresa el balón alto. Uh-huh. Entonces él dice que tiene que ejecutar justamente eso, porque si no, no, si espera luego, que el balón caiga. Encima de que le manda una papaya a Javier Aguirre, mira ahí, le regresa, sí, el balón bien alto, sí, le da un zape. Todavía le da un zape ahí, mira, sí, y un jalón de cabello. Todavía tiene aquí la falta de pelo, Manuel, atrás. Bueno, pues qué bueno, gran gol. Sí, buen el gol. El emblemático número 20. Yo cuando era el muy 22. Niño, en los Pumas, ajá, utilizaban los números grandotes. Y como bordados, ¿no? Ajá, y ver el número 22. Se impactaba, ¿no? Era impresionante. Impresionante. Ver el número 20 de Olaf Heredia. El 9 de Hugo Sánchez. El 9 de Hugo Sánchez me tocó todavía. Caviño, yo era ¿cuál más traía? Niño. ¿Caviño cuál traía? ¿Te acuerdas? Híjole, no me acuerdo. El 7 de Ricardo el Tuca Ferretti. Ferretti, claro. Y el de Olaf Heredia, vestido, era un portero que se vestía todo de negro. Con el número 22, es que... Sí, con el número 20, perdón. 20 de portero. Grandote, sí. De niño, para mí, esos me marcaron. ¿Sería esa la mejor marcaron época de Pumas? ¿O yo la 90-91? Sí. Híjole, es que Pumas tuvo muy buen equipo en el 84. Uh-huh. Antes del 84, terminando los 80. Cuando se fue Hugo a España. Ajá, ¿no? Con Luis García también. Luis Flores. Claro. En los 90 tuvo buen equipo. 90, ha habido buenas camadas de Pumas. Muy buenas. Tenemos que este sea un buen año porque, híjole. Yo creo que sí, yo creo que le va a ir bien, ¿eh?
Aunque bueno, pues todavía por ahí les falta algún refuerzo, me parece. Bueno, Dani, pues muchas gracias. ¿Cuándo empieza el torneo México? Todavía faltan, ¿verdad? Sí, en agosto. Julio, a finales de julio. Perfecto. Pues muchas gracias, Dani. Excelente fin de semana. Felicidades. Pues ¿se van gracias. A festejar? Esperemos que sí. Muy no bien. Lo sé, esperemos. Esperemos. Bueno, ya vieron ahí en casa, oigan. Por favor, un pastel, por una favor. Barbaca, ahora. Bueno, sí. Mínimo, una cerveza ahí. Bueno, uy, gracias. No me digas. Vamos a pausa, ya volvemos. Saludos.